Estamos todavía con la alegre resaca de la Semana Santa que nos sorprendió y doy un dato. Había una previsión de ocupación en torno al 71%, se superó el 82%. ¿Qué quiere decir esto? En la prepandemia estábamos en un 84%, o sea que se puede hablar de una recuperación prácticamente total, lo cual es muy meritorio porque, vuelvo a recordar, lo digo siempre, que Asia sigue cerrado al turismo. Entonces, estar a niveles prepandemia con esta situación realmente es muy buena noticia. El puente del 2 de mayo debería ser, tradicionalmente es muy bueno, hay mucha actividad en Madrid, ahí luego está San Isidro, entonces, pero no me atrevo a hacer previsiones, sobre todo porque las hacemos y nos quedamos cortos, así que vamos a esperar, pero sí es cierto que los hoteleros y hosteleros están realmente muy animados.